Aclaración. A pesar de que este video quizás esté centrado en una propuesta televisiva como series, caricaturas o películas, el contenido del mismo se basa en un análisis crítico y pseudoacadémico, cuyo lenguaje, explicación y profundidad no está enfocado hacia un público infantil, por lo que se recomienda discreción. Y llegó el día donde hacemos el repaso de las noticias de anime y doblaje latino durante toda la semana. Estamos aquí algo resfriados, pero de igual manera marcamos presencia para cumplir con ustedes. Así que veamos con qué nos encontramos. Arranquemos con esta noticia muy particular y que llamó la atención de muchos durante esta semana. Y es que Femboy Films, un grupo independiente perteneciente a un aficionado, logró nada más y nada menos que remasterizar la película de anime original de Super Mario, la cual lleva como título Great Mission to Rescue Princess Peach, y lo cual se hizo gracias a este grupo que posee una vieja cinta de reducción de 16mm muy bien conservada y poco utilizada que se pudo obtener en el año 2021. Y con eso pudieron remasterizarla a una resolución de 4K y la cual ya está disponible en YouTube. Así que para quienes estén interesados de disfrutar de esta clásica película de Mario Bros, se los estaré dejando en la descripción. Obviamente la película solo está disponible en su idioma original, pero supongo que será cuestión de tiempo para que Internet se encargue de por lo menos darle subtítulos al español. Ahora hablemos de live action de Full Metal Alchemist, ya que durante la semana se publicó el tráiler final de estas secuelas live action y en las cuales podemos ver muchas escenas de lucha. Esto se realizó a través de la página web oficial de este proyecto y en la cual podemos ver distintas peleas entre las dos películas, en las cuales tendremos el regreso del reparto de la primera película live action de Full Metal Alchemist. Para quienes estén interesados en darle un vistazo, también se las estaré dejando en la descripción. Y siguiendo con proyectos live action de animes, tenemos que mencionar que Amazon está en conversaciones para adquirir un proyecto de acción real de la franquicia de Voltron. Así se confirmó a través del portal web Deadline, aunque vale aclarar que este trato aún no está cerrado, ya que también Warner Bros. Universal y otros estudios están pujando por los derechos para un live action de esta franquicia. Así que veremos en qué termina todo esto. Lo claro y lo concreto es que sí, aparentemente está muy próximo una adaptación live action de Voltron. Y ahora hablemos brevemente de España, ya que la licenciadora de anime de ese país, Yonu Media, estrenará la película de Kimi wa Kanata. Esta información fue confirmada por la misma distribuidora al momento de presentarse como compradora de contenidos en la Anime Japan 2022. Yonu Media no ha pronunciado aún más información acerca de esta distribución, por lo que se desconoce alguna fecha de estreno, su formato y su doblaje al castellano. Se espera que obtenga una venta en Blu-ray con posterior lanzamiento en su propia plataforma llamada Yonu Play. Lo claro y lo concreto es que ya está confirmado que Yonu Media adquirió el estreno de Kimi wa Kanata en España. Y siguiendo con el ámbito de la distribución de películas, Diamond Films confirmó que distribuirá muchas películas de anime en Latinoamérica durante este año, ya que esta distribuidora, conocida en su momento por distribuir películas como Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses, Los Caballeros del Zodíaco, La Leyenda del Santuario, adquirió nuevos títulos de anime para Latinoamérica, y los cuales son Yose Totorato, Sakanatashi, Aria de Crepúsculo y nada más y nada menos que Detective Conan The Scarlet Bullet, todas estrenadas en los cines del Japón durante el 2020 y el 2021.
Esta información fue presentada por Diamond Films también al momento de participar en el evento Anime Japan 2022. Sin duda alguna, el contenido que más llama la atención a la comunidad del anime es la más reciente película de Detective Conan The Scarlet Bullet, y más por sobre todo teniendo en cuenta que hubo un doblaje intenso de varias películas de Detective Conan que se estrenaron por HBO Max. Por lo que, viendo los antecedentes de Diamond Films y teniendo en cuenta que hubo un doblaje reciente de esta serie de películas, es muy probable que tengamos un doblaje también para esta película con el más reciente elenco de Detective Conan. Nos referimos al elenco de doblaje mexicano. Pero hasta el momento esta es mera especulación, ya que oficialmente se desconoce si estos títulos estarán llegando a los cines por tiempo limitado o se estrenarán directamente por servicios de streaming. Solo nos queda esperar. Y ya entrando en la sección de plataformas de streaming, tenemos que mencionar a la gran N roja que no es Nintendo, que durante la semana la noticia más importante que nos brindó y que ya tiene su video exclusivo dentro de este canal es la confirmación de la llegada de Pretty Guardian Sailor Moon S, o Sailor Moon S para los amigos, el cual estará arribando el próximo 19 de mayo. Si aún no vieron ese video y quieren estar más al tanto de toda esa información, en estos momentos les saldrá una anotación ahí arriba donde podrán acceder a dicho video de manera extensa. Pero más allá de eso, también se confirmaron otros proyectos de anime que estarán llegando en el próximo mes de mayo. Comenzando con Ghost in the Shell Saga 2045 Guerra Sostenible, que arribará el 9 de mayo. Vampire in the Garden, que llegará el 16 de mayo. Ghost in the Shell Saga 2045 temporada 2, que arribará el 23 de mayo. Y un día antes, la tan esperada nueva tanda de episodios de One Piece, desde la temporada 5 a la temporada 7, que va a ser el golpe más importante de Netflix sin duda alguna durante el próximo mes, que comenzará en la semana siguiente. Y ahora pasemos a hablar de Crunchyroll, que también dio mucho que hablar durante la semana, por sobre todo con los estrenos y confirmaciones de doblaje latino. Por ejemplo, el pasado viernes la plataforma naranja estrenó el doblaje latino de la segunda temporada de Science Fell in Love, So I Tried to Promet It, anime que fue originalmente estrenado el pasado 1 de abril en el Japón. El doblaje fue realizado por BSI México City, con Carlo Vázquez como Shinya y Angie Villa como Ayame. Tendremos un nuevo capítulo doblado cada viernes dentro de la plataforma naranjita. Así también se confirmó la fecha de estreno del doblaje de Kaguya-sama Love is War Ultra Romantic, y que también se estrenará cada viernes a partir del próximo 29 de abril, y en donde se respetará al elenco que participó en las dos temporadas anteriores de esta serie, o sea Jessica Ángeles como Kaguya, Enzo Fortuny como Miyuki, Elizabeth Infante como Chica, Alejandro Orozco como Yu, Desiree González como Miko, Leila Rangel como Ai, y la épica narración seguirá a cargo de Oscar God Flores. Recordando que las dos temporadas de Kaguya-sama Love is War fueron dobladas para el servicio de Funimation y ya se encuentran dentro del catálogo naranja de Crunchyroll con su respectivo doblaje al español latino. Así que para aquellos que aún no vieron este muy chistoso doblaje, vayan a checarlo, pónganse al día, porque a partir de este viernes 29 de abril tendremos un capítulo nuevo doblado íntegramente de esta recientemente estrenada tercera temporada. Y ahora hablemos de Anime Onega, y que durante esta semana anunció la fase final de su servicio y que también nos brindó muchísimas novedades en cuanto a los títulos que estarán arribando a su servicio y por sobre todo a sus doblajes exclusivos. Noticia de la cual ya hablamos en un video exclusivo durante esta semana, que si aún no lo vieron les invito a darle un vistazo, ya que ahí tendremos información más a fondo de este tema.
Pero bueno, durante esta semana ya se ha estrenado algunos doblajes prometidos en ese evento celebrado el lunes pasado. Entre ellos el doblaje de Seiko no Quasar, que como lo mencionamos en el video subido durante esta semana, contó con la dirección de Alejandra Delín y las voces de Carlos Hiller como Alexander, Desiree González como Mafuyu y Mildred Barrera como Tomo entre los papeles protagónicos. Así también, el martes pasado se estrenó el doblaje de la temporada 2 de Haika Rouran Samurai Girl, cuya dirección estuvo a cargo de David Allende y las voces de Susana Moreno como Yukimura, Nacho Rodríguez como Mune Akira y Angie Villa como Zen entre los protagonistas. Lo propio pasó con el doblaje del anime de Uta no Princesama Magic Love 1000%, cuyo doblaje estuvo a cargo de Ale Delin y las voces de Iván Bastidas, Pamela Mendoza, Dan Fausto, Enrique Cervantes, Perso Velázquez, Héctor Ireta, entre otros más. Cerrando esta semana de doblajes Onegai con el anime de Dokoider Viviendo en el Apartamento Cósmico, cuya dirección también estuvo a cargo de David Allende y las voces de Sergio Maya como Susuo, Regina Tiscarreño como Kusosu y Jesse Conde como Kurisaburo entre las voces principales. Recordemos que Anime Onegai estará lanzando doblajes casi diariamente dentro de la fase final de su servicio. Y cerramos el video del día de hoy con un anuncio muy importante para los Naruto fans. Y es que Viz Media confirmó que llegarán nuevos episodios doblados del anime de Boruto, que hasta el momento se encuentra disponible tanto en el servicio de Crunchyroll como en Netflix con un total de 52 episodios doblados. No obstante, durante esta semana Viz Media ha anunciado que sí, hay otra tanda de nuevos episodios doblados en camino. Sin embargo, aún no hay ninguna fecha de llegada o cantidad de capítulos doblados. Tampoco se dio a conocer la plataforma de llegada de estos nuevos episodios, pero muy probablemente tengamos el mismo modus operandi que tuvimos recientemente, o sea, capítulos estrenos en Crunchyroll y su posterior expansión al servicio de la gran N roja que no es Nintendo. Como bien recordarán, ya hablamos de este tema hace varios meses. Sí, se venía doblando más episodios de este anime. Eso ya lo confirmamos aquí en este humilde canal. Y nuevamente esa información se ratificó con este anuncio. Por ende, procedo a decir por tercera vez en la semana que Raven Tradamus lo hizo de nuevo. Sí, señores, nuevos capítulos doblados de Boruto 100% confirmado. El video del día de hoy, como todos los informativos que encontrarán aquí, fueron posibles gracias al apoyo directo de los miembros de este humilde canal. Dentro del nivel super encontramos a Line, Sarjo X3, Jime, Memo Didier, Gabriel Yagami, Diego Cueva, Natsuki, Juan Universe, Lushikato Himura, Yuka Totsu, Ricar-06 y Luis Ale. Mientras que en el nivel Mega estuvieron apoyándonos los amigos Enien al máximo, Dark Thrasher, Soy Caché, Gonzalín y Daniel G. Recuerda que tú también puedes apoyar al canal directamente haciéndote miembro con el enlace que vas a encontrar en la descripción y también puedes ayudarnos suscribiéndote con tu cuenta de Amazon Prime Video de manera gratuita a nuestro humilde canal de Twitch donde solemos hacer directos muy interesantes. El enlace a nuestro YouTube moradito como a las demás redes sociales del canal lo vas a encontrar en la descripción.